Tenemos como invitada a la doctora Susana Lerner. Ella es licenciada en sociología, hizo estudios de demografía de posgrado. Es autora de muchos libros. La condecoró el gobierno francés con una medalla muy importante. Tiene libros de familia, políticas de población, salud sexual y reproductiva, sobre derechos al aborto, y es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos y Ambientales del Colegio de México. Es nuestra vecina y bueno, pues ojalá ustedes la puedan visitar para, si están trabajando sobre estos temas, a lo mejor la maestra les puede echar la mano o por lo menos me preste su diploma. Pues invitarlos a que lean sus libros, que son muy importantes. Tiene dos artículos, por ejemplo, uno de ellos en este libro, de la brecha al abismo, los obispos católicos ante la feligresía en México, que es sobre el tema que va a abordar en esta ocasión. Su ponencia se llama Los obispos mexicanos ante la familia y el matrimonio. Bueno, con ustedes, Susana Lerner, y pues la recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Me dicen si escuchan bien, porque en general hablo bajo, ¿no? Bueno, pues ante todo mi agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional, y en particular a Rosy Garman por la invitación para participar en este evento, como ella ya mencionó, en el que voy a abordar el tema de la familia y el matrimonio desde la perspectiva de la Iglesia Católica, y es a través de las voces de los obispos mexicanos. ¿Cuál es la importancia de este tema de familia y matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué es importante este tema, no? Desde finales del siglo XX hemos sido testigos de la creciente, intensa y constante reacción e intervención de los grupos conservadores para contrarrestar y oponerse a los marcos jurídicos y legales, a las políticas públicas y a iniciativas de acciones que busquen ampliar y salvaguardar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, en particular de las mujeres, en el ámbito de la familia, del matrimonio, la sexualidad, la reproducción, del acceso al aborto legal, entre muchos otros temas. En este contexto, lo que a nosotros nos interesa destacar es la participación de la jerarquía católica como la principal fuerza social en los diversos ámbitos e instituciones sociales de nuestro país. Tendencia que seguramente ustedes han visto, es una tendencia muy conservadora que se observa en distintos países, ¿no? Simplemente las manifestaciones en contra de los matrimonios del mismo sexo, las manifestaciones en contra de las reformas a la interrupción del embarazo y las intervenciones aún a nivel más político. También hemos visto que la jerarquía católica ha propiciado la conformación y alianza con diversos grupos de derecha ultraconservadores, grupos que han proliferado y constituyen lo que nosotros llamamos, o han llamado varios autores, el brazo armado de la Iglesia, cuya intensa injerencia intenta impulsar la normatividad y demandas de la agenda confesional de ellos, ¿no? Entre estos grupos, ustedes también los conocen, está el Yunque, están los Legionarios de Cristo, está el Frente Nacional
por la familia, por mencionar algunos de ellos. A partir de la investigación documental que se llama Análisis Político-Religioso de la Iglesia Católica en México, que se llevó a cabo en el 2010, que es una investigación emprendida por Católicas por el Derecho a Decidir, de esa investigación se publicó este libro que mencionó Rosy, De la Brecha al Abismo. Son varios artículos muy interesantes, no solamente el que presentamos nosotros sobre este tema, sino sobre diversos temas, pero es con base en la publicación de este libro es que nosotros exponemos, ahora vamos a exponer algunas de las posturas, discursos y argumentos de los obispos mexicanos sobre estos temas de familia y matrimonio, sí, que ya están analizados en ese libro, con algunas declaraciones recientes, sí, que van en la misma línea, en la misma línea. Sin duda son temas ante los cuales históricamente se ha constatado una diversidad. Cuando hablamos de familia y de matrimonio, hablamos de una diversidad y pluralidad de conceptos y de situaciones de arreglos familiares que contrastan mucho con la visión que tiene la Iglesia Católica, sí, sobre las que ellos sostienen que hay la primacía y superioridad de un solo tipo de familia, una unívoca definición que también se observa con respecto al matrimonio y sus objetivos. Asimismo, se plantean conceptos relacionados con visiones muy particulares acerca de la sexualidad, los roles de género, las libertades y la autonomía reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, visiones que son en general, las podemos denominar visiones tradicionales, autoritarias, sustentadas en el deber ser de la doctrina católica, que excluye la diversidad y la realidad de arreglos familiares y conyugales como la unión libre, el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción, y otros temas relacionados como ya mencioné, la despenalización del aborto, la maternidad subrogada, la fecundidad asistida y la investigación científica, temas a los cuales ellos se oponen. Veamos qué conceptos subyacen en la definición de la familia cristiana. La primera, pues, se refiere a cómo definen la familia, ¿sí?, los obispos, ¿no? Son declaraciones de ellos textuales sacadas a través de esta investigación, ¿no? Como podemos observar en esta diapositiva y en la que sigue, para la Iglesia Católica hegemónica, la familia es la unión permanente de hombre y mujer mediante el matrimonio y está únicamente compuesta por padre, madre e hijos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una familia heterosexual, ¿sí?, cuya unión es sagrada, permanente, indisoluble y que exige fidelidad. Sí, es unión conyugal con un solo fin, que es la reproducción. Se trata de una visión de familia y matrimonio que la concibe como un don de Dios y por lo tanto, ahí está, como un modelo de deber ser, un ideal o modelo único al cual subyace un concepto determinista al considerar que existe una ley natural, concepto que se equipara a una ley o voluntad divina que se constituye en una verdad absoluta, en la cual la familia se plantea como un ámbito de paz, de amor, de armonía, ¿sí?, de afecto, ¿sí? También en este modelo de familia, ¿sí?, hay una rígida división de funciones entre sus miembros, ¿no?, que son las que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuál es el papel que se le asigna al hombre como el principal proveedor, pero además como la autoridad máxima que debe ser respetada y obedecida por la esposa y por los hijos, ¿no? Sí. Ante este mito de modelo único, ¿sí?, basta mostrar las evidencias empíricas, cuál es la realidad, para mostrar categóricamente que ese modelo no corresponde a lo que nosotros observamos en la realidad. De acuerdo con los datos del censo del 2010, ¿sí?, los datos, nosotros con estos datos que aparecen ahora en la siguiente diapositiva, ¿sí?, estos son datos, evidencias del censo del 2010,
¿no? Se constata claramente, ustedes pueden ver ahí, yo nomás puse una cosa más simplificada de cuáles son los distintos tipos de arreglos familiares en México y cuál es la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Ustedes ven ahí, por ejemplo, lo que se considera como familia nuclear es la pareja y hijos, que son el 45% de los arreglos familiares. La pareja, o sea, el hombre y la mujer, es un 9%, ¿sí? Y en este caso, de este tipo de arreglos familiares, lo que es importante subrayar es que la casi totalidad de estos tipos de arreglos tienen al hombre como jefatura masculina, ¿no? Son 93 y 96%. También el siguiente grupo, que son las familias monoparentales, ¿sí? Que muchas veces en el censo se considera como parte de la familia nuclear, y yo creo que hay que identificarlos porque son importantes, ¿sí? Que representan el 10.5% de los arreglos. Es importante porque la jefatura femenina de estos arreglos es el 86%. Son arreglos compuestos por una mujer con sus hijos o un hombre, o sea, madre con sus hijos, padre con sus hijos. Y luego viene también la categoría de familias extensas, complejas, que aquí no desglosé, pero que habla de una diversidad muy grande de arreglos en su interior y representan un 24%. En las familias externas puede aparecer el padre, la madre, los hijos, o la madre y sus hijos nada más, o el padre y sus hijos, y siempre tiene que aparecer con otro pariente, que puede ser el padre del jefe, o el padre o la madre de la jefa, o cualquier otro pariente que está ahí. A eso se le llaman familias extensas o complejas. Pueden existir los hijos casados con sus hijos, etcétera, ¿no? Y luego vienen lo que podemos considerar como arreglos no familiares, ¿no? O sea, que donde no hay esa estructura de familia, ¿no? Que son los arreglos unipersonales conformados por una sola persona en una etapa de la vida, que puede ser el inicio de la gente que se sale y vive, ¿sí? Crea su, o sea, tiene un hogar, un arreglo residencial, ¿sí? O bien los corredisidentes, que son pues varias compañeras o compañeros que se juntan y viven juntos también en lo que sería un espacio residencial, ¿no? Pero frente a estas evidencias, o sea, así rápidamente, si luego aquí podemos hablar más de eso, yo creo que debemos preguntarnos qué implica imponer un mito de familia única como lo hacen los obispos o la Iglesia Católica, ¿sí? Se trata para nosotros de invisibilizar, ¿no? De borrar una amplia variedad de arreglos familiares, como ustedes pueden ver aquí, que no son monogámicos, no son ni permanentes tampoco, ni se orientan exclusivamente a la reproducción, o sea, a tener hijos, así como también son hogares encabezados por mujeres solas, madres solteras, mujeres separadas, mujeres casadas o divorciadas, o hombres, hogares que no pueden ser hogares sin hijos, ¿sí? O hogares conformados por el mismo sexo, con o sin hijos, o bien arreglos familiares más complejos, donde conviven esta cosa que les decía yo de la familia ampliada con distintas generaciones, ¿sí? Y esto obedece, entre otras causas, a la imposibilidad de tener una sobrevivencia aislada, o sea, tener un lugar independiente, un hogar independiente, dadas las condiciones económicas, materiales con las que vivimos. Por otra parte, es importante considerar las múltiples causas de la diversidad de los arreglos familiares, dadas las transformaciones que ha experimentado la sociedad mexicana, que es una cosa que generalmente es raro, pero sí hay algunos casos, muy pocos, sí, que no, que son generalmente ignoradas en los discursos de los conservadores y de la Iglesia Católica. Obedece a lo que nosotros consideramos como la transición demográfica de la sociedad mexicana. ¿Qué significa la transición demográfica? Es el aumento de la esperanza de vida, la disminución en los niveles de fecundidad, o sea, los procesos que conforman la dinámica demográfica, sí, ¿no? Y sobre todo dentro de eso, con el aumento de la esperanza de vida y sobre todo con la reducción del tamaño de familia, hay con la disminución de la fecundidad, lo que observamos también es una reducción del tamaño de familia,
¿sí? Entonces eso hace que las familias se vayan componiendo de otra manera, ¿sí? Y sobre todo esta disminución de los niveles de fecundidad a lo que lleva es a reducir los periodos de procreación y cuidado de los hijos menores por parte de las mujeres, o sea que las mujeres van teniendo más libertad para insertarse en otras actividades, ¿sí? Otra de las causas es que nos lleva a decir qué es lo que subyace atrás de estos arreglos, también es la separación de sexualidad y reproducción, que esa es una de las preocupaciones esenciales y objeto de ataque por parte de la Iglesia Católica, o sea que es el uso de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Sus ataques los hemos visto, o sea, contra las normatividades, es decir, de la aplicación o del uso de ciertos métodos, en fin, con una serie de hechos. Otra de las causas son los cambios sociales y culturales, ¿sí? Que llevan a un aumento, o sea, por el hecho de que hoy día las mujeres tienen mayor educación, tienen mayor incorporación en los mercados de trabajo, ¿sí? Entonces eso hace también que, y también hay mujeres migrantes también, ¿sí? Entonces eso hace que la composición de los arreglos familiares se vea modificada. En fin, y todos estos cambios que estamos hablando, ¿sí? ¿A qué ha llevado? A un aumento de jefaturas femeninas, ¿sí? A una ruptura del modelo del matrimonio permanente para siempre, ¿no? ¿Sí? Así como un aumento de uniones libres, ¿sí? De segundas nupcias, gente que se divorcia y se vuelve a casar, y una disminución de la frecuencia del matrimonio religioso. Otra causa que no debemos de olvidar y que es muy importante, responde a los conflictos, a las tensiones, a las desigualdades sociales, a las crisis y a la violencia que permea en la sociedad y obviamente en el ámbito familiar, que también es una realidad, ¿sí? Que contrasta con la imagen que promueve la Iglesia Católica cuando habla que la Iglesia, la familia siempre es ese ámbito de paz, de amor, ¿sí? Y de afecto, y en fin. No, estudios recientes, que ustedes deben de conocer algunos de ellos, pues ya nos muestran, o simplemente el periódico nos muestra que el hogar es uno de los lugares de mayor violencia para las mujeres cónyuges, es un lugar de abuso sexual e incesto para niñas y adolescentes y de maltrato para adultos mayores. Entonces, ¿cuál es la imagen del acto conyugal? ¿Qué significa para la Iglesia Católica el acto conyugal o el matrimonio? ¿Sí? En la concepción de familia como en la de matrimonio, la sexualidad es el núcleo central de la disputa y de la doctrina católica. En sus discursos los obispos recalcan continuamente que la sexualidad aceptable se da solo en el acto conyugal, entendida como el acto sexual de una pareja heterosexual y casada por la Iglesia. De este enunciado que ustedes ven, de lo que definen como acto conyugal, se deriva el rechazo e impugnación a toda sexualidad fuera del matrimonio. O sea, considerar el libertinaje como libertinaje el adulterio, la unión libre, el embarazo adolescente, los matrimonios del mismo sexo. Y por otro lado, ¿sí? Como ya mencioné, hay que subrayar el rechazo total a la separación de sexualidad y procreación, lo que implica una sexualidad restringida y obviamente una intolerancia hacia una sexualidad humana placentera y una condena a la sexualidad homosexual. En cambio, en ningún momento se habla de la sexualidad relacionada con la pederastía. También aquí ustedes ven, están pasando los discursos de cómo ven ellos y apuntan y las palabras que utilizan sobre el concepto de matrimonio, del acto conyugal, que también se apega a esta lógica natural de ley de Dios, ¿sí? A la perseverancia de la moral y los valores cristianos,
en tanto una verdad absoluta, ¿no? Valores que deben ser inculcados por los padres, y por eso también la insistencia de estos grupos de que la familia es la que debe educar a los hijos, y su oposición a la educación sexual en las escuelas públicas. Como ven, se van, hay muchas cosas que se pueden ir relacionando. De lo que hemos expuesto anteriormente, no es de extrañar que el matrimonio entre las personas del mismo sexo y su derecho a la adopción sea uno de los temas de mayor debate público y de intensa oposición para la Iglesia Católica. Son debates que ustedes han visto se han intensificado en el país a raíz de la legalización de las sociedades de convivencia en 2007 y de los matrimonios del mismo sexo en 2010 en el caso del DF. Y sigue, ¿no? Si ustedes ven el periódico, podemos decir que casi a diario hay una noticia de esta oposición. En sus discursos, ¿sí?, los obispos no solo reiteran y enfatizan que el reconocimiento legal de estos matrimonios atentan contra las leyes de la naturaleza y por consiguiente contra las leyes de Dios y la visión única de familia, sino que utilizan expresiones en un tono altamente agresivo, ¿sí?, que no pude sacar todas las que hay, pero las pueden ver en el artículo que tenemos, ¿no? En donde hablan, por ejemplo, de este tipo de arreglos familiares como algo que es la inmoralidad, que atentan contra la dignidad, que conducen a la destructividad o perversidad, que producen daños psicológicos y morales, que llevan a la ruina, desastre y destrucción de la sociedad. Términos inaceptables, ¿sí?, que van en contra de los muchas veces, si nosotros vamos a los valores sustentados por la Iglesia Católica, que ustedes deben de conocer mejor que yo, el respeto, ¿sí?, el perdón, la abnegación, la tolerancia, o sea, vean los términos que están usando y los valores que pregonan por otro lado, ¿no? Y obviamente todos estos discursos también muestran cómo se oponen al ejercicio de los derechos, de lo que llaman ellos esos matrimonios como las como minorías, ¿sí?, que son los integrados por esta pareja reconocida legalmente como padres o madres de la familia. Perspectivas y expresiones similares se encuentran en los discursos de los obispos en cuanto a su fuerte oposición a la legalización del derecho de adopción por parte de los matrimonios del mismo sexo, es adopción o el proceso de adopción, que solo la consideran benéfica para parejas cristianas, ¿sí? De ahí, y esto se los digo porque llama la atención, el apoyo de diversas organizaciones civiles muy aliadas a la Iglesia, ¿sí?, a apoyar a las mujeres embarazadas, sí, para no abortar, para que den su hijo en adopción, ¿no?, argumentando que es el bien superior del menor, ¿sí?, que según lo deben tener el padre, la madre, ¿sí? Y nuevamente cuando hablan también de la adopción vuelven a utilizar términos como que, ¿sí?, la visión de los obispos es el desastre y descomposición social, este hecho de la adopción, ¿sí?, es lo antinatural, ¿sí?, que puede llevar a la violencia, la drogadicción, la delincuencia, etcétera. A raíz de estas visiones e imágenes acerca de estos conceptos, los obispos tienden a ver la familia como una institución amenazada, ¿sí?, por cambios que nosotros podemos clasificar en cambios internos y externos. Como parte de los primeros, la familia estaría amenazada por la desintegración como resultado del divorcio, que es otro de los puntos álgidos para ellos, ¿no? Las uniones libres, la libertad y diversidad sexual, los matrimonios entre personas del mismo sexo, y que todo eso es por la pérdida de valores cristianos, por el despego de las mujeres a los roles tradicionales, nuevamente por la cosa del aborto continuamente está presente, por la falta de compromiso y dedicación de los padres en la educación de los hijos, de acuerdo a esos valores. Como parte de las amenazas externas, algunos obispos remiten a cambios sociales y culturales que inciden en estas transformaciones internas de la familia, ¿no?
es interesante cómo, dependiendo mucho de la zona donde están los obispos, algunos rescatan ciertas realidades, como son los algunos de los obispos de la región sur, que consideran los problemas socioeconómicos de las familias de esas regiones, y si, pero ¿cómo los expresan? Hablan de que estos arreglos familiares obedecen, que no responden a ese modelo único, obedecen a la ausencia del padre por necesidades de trabajo, por migración, por fallecimiento, por abandono, ¿sí? ¿Sí? Que hace que la mujer sea la que sea la responsable de los hijos, y a su vez todo eso es lo que nos lleva a la desintegración de la familia, ¿no? Y también se refieren como otras amenazas a valores culturales, hablan de que son resultado del sistema neocapitalista, del predominio de una sociedad muy materialista, de un individualismo que permea en la sociedad, donde hay mucho egoísmo, mucha envidia, ¿sí? También hablan de que también es como una amenaza externa, es todo el desarrollo científico, como son los nuevamente la cosa de los métodos anticonceptivos, la técnica de reproducción asistida, que es una cosa que critica, ¿sí? Y todo eso también obedece, según ellos, a la falta de solidaridad y unión de las familias y de la pérdida de fe que conlleva nuevamente a qué, a la destrucción de la familia. Como ustedes ven, es una forma muy peculiar de cuestionar e identificar las amenazas sin considerar cuáles son las causas que las originan. La amenaza principal que reiteran los obispos son los cambios en las leyes, en particular las afectuadas desde el 2006 y principalmente en la Ciudad de México, ¿sí? Como ya hemos visto. O sea, la cosa del divorcio exprés que se ha aprobado, el reconocimiento legal de los matrimonios del mismo sexo, ¿sí? Y la adopción por su parte, las reformas a la interrupción legal del embarazo, amenazas que se han visto acompañados por la injerencia de la jerarquía católica, de los obispos mexicanos y de los grupos conservadores en el ámbito político, social, médico, público, en fin, ustedes pueden agregarle. Por eso es muy importante ver, ¿sí?, cuál es la incidencia de la Iglesia Católica en este medio público político, ¿no?, donde los obispos han sido y siguen siendo una voz y fuerza privilegiada de creciente visibilidad y activa participación, que ha negociado, presionado a gobernadores, secretarios, diputados, ministros, candidatos, ¿sí?, a puestos electivos y otros actores de todos los partidos, en alianza con otros grupos conservadores, para frenar, modificar o impulsar iniciativas y reformas legales en materia de arreglos familiares, como son los que ya mencionamos, y también no solamente en los temas de los matrimonios civiles y entre unos sexos, sino también relacionados con la educación, con los libros de texto, ¿sí?, con el acceso a los servicios de salud y con todas las normatividades que aparecen relacionadas con los métodos anticonceptivos, así como sus intervenciones intencionales en los procesos electorales recientes. Todos estamos conscientes de lo que está pasando en el Estado de México y cómo eso ha habido en 2007 y 2006, hay constancia de cómo participan los obispos y estos grupos conservadores, ¿sí?, y en ocasiones, sí, con un discurso cada vez más agresivo, aunque también en unos casos encontramos algunos tonos más moderados. Estas manifestaciones discursivas y acciones muestran la intolerancia y oposición del clero y de otras organizaciones conservadoras aliadas a la Iglesia Católica a todo cambio legal que implique un reconocimiento a la pluralidad y diversidad de opciones, a la ampliación y apertura a una ciudadanía y democracia en la modernidad, a la permanencia y fortalecimiento de un Estado laico, así como su tajante oposición al reconocimiento de los derechos y garantías de las libertades. Que por otro lado también es interesante ver cómo
la Iglesia Católica y los conservadores se han apropiado del discurso que nosotros tenemos de los derechos y cómo hablan de esos derechos, ¿no? Cómo hablan también de la cosa de la lo que consideran la famosa ideología de género, sin definir exactamente, sí, pero es, o sea, cómo se apropian de esos términos, ¿no? Entonces, su creciente y cada vez más agresiva participación responde en gran medida al divorcio y resquebrajamiento de la moral católica en estos temas que se observa en la realidad de la sociedad mexicana. Y en uno de los en ese mismo libro también, sí, nosotros hemos analizado una encuesta que aplicó Católicas por el derecho a decidir a la población, tú dime si me sigo, a la población católica, sí, es una encuesta a nivel nacional que es muy interesante porque refleja cuál es la opinión de la feligresía, sí, frente a todos estos temas que hemos estado hablando y muchos otros más, ¿no? Sí. Entonces ahí se ve esa diversidad que hay de la población católica. No se puede hablar de la población católica como un universo nada más así, ¿no? Sí, pero ese es, digamos, otro tema, pero a lo mejor podríamos hablar de eso en como parte de la discusión. También creo que es muy importante mencionar que la llegada del Papa Francisco y sus declaraciones sobre familia, sobre matrimonios del mismo sexo, sobre el aborto, etcétera, ¿sí? Que es un tema que no tratamos aquí porque eso casi requiere primero de un análisis más profundo, separado, ¿sí? Pero sí nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Es una intención? ¿Cuál es la intención? ¿Es la intención, o sea, uno se pregunta, de modernizar los conceptos del Vaticano, o sea, hacerlos más acordes a la realidad, ¿sí? ¿O es una estrategia mediática y política, ¿sí? Para mantener y fortalecer el dominio, ¿sí? El dominio de la Iglesia Católica sobre los cuerpos y mentes de los feligreses y su influencia política. Es muy fuerte, pero yo creo que, o sea, y cómo eso podríamos seguir poniendo varios cuestionamientos que tenemos, ¿no? Porque cómo nos habla, y quizá ustedes han ya oído de otros ponentes, se van a oír, cuáles son los términos que utiliza el padre, ¿no? Sí, no se trata de juzgar, ¿no? Y considerar precisamente que tampoco la jerarquía católica es un universo parejo, ¿no? Dentro de ese universo, o sea, hay distintas posiciones, entonces también hay los muy conservadores que quieren mantener el status quo frente a los otros que sí. Entonces ahí todavía tenemos, o sea, como varios cuestionamientos. Sí, sí, bueno, pues yo ahí lo dejo. Espero que algo les haya quedado de todo lo que dije, miles de disculpas, pero...